pasa? Ay, 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 ay. Sí. Sí. Bueno, es un día espectacular. Vamos a tomar un cafecito y luego empezar la ruta. Mira que te traigo así que es bonito. Sí, ¿no? Hasta tiene un consultorio. Ahí. El bar está por aquí. La verdad que el pueblo está bien. Oh, hola, gatito. Bueno, tomamos el café y seguimos. Aquí están todas las setas. Venenosa y no venenosa. Y aquí, setas comestibles. Guadalajara. Y esta es la venenosa. ¿Qué pasa? Está viejito tú, ¿no? ¿Sí? ¿Está viejito? ¿Mm? ¿Sí, no? Pues nada, chicos. Hemos tomado un cafecito aquí al bar del pueblo con el hombre muy agradable y ahora iremos al inicio de la ruta. Ahí tenemos un acompañante. La verdad es que el pueblo está bien. Tiene consultorio, tiene bar, iglesia. Pues el pueblo se llama Aldea Nueva de Atienza. ¿Qué? Mirad qué vistas. Despertar por la mañana y ver aquella montaña. En invierno seguro con nieve bonita blanca. Sí. Calle de la iglesia. Pues ya os digo, un pueblo de Guadalajara precioso. Una casa con chimenea por ahí. Otra por ahí. Que se ve el humo. Y nada, para relajarse, sentarse en este banco un ratito. ¿Te imaginas vivir aquí? Tener la vida. Buah, el pueblo es precioso, mi amor. Es pequeño, pero precioso. Ahí va el. 30 personas viviendo en el pueblo nada más. Sí. Huele, huele. A madera. Todo lo más rico, por Dios. Ahí tengo a mi novio. Cuando me huela Michi, mi gatita, cuando me huela gatito, me va a decir: ¿dónde has ido? ¿Eh? Mira, vale la pena nada más sentarse aquí y echarse la tarde aquí. Bueno, mi gente, es que ninguna cámara podrá grabar estas vistas tan preciosas. De verdad, os aconsejo mucho venir aquí y hacer cualquier ruta o incluso pasear por el pueblo o tomarse un café ahí en el bar con el señor, muy agradable, o incluso sentarse aquí en este banco en buena compañía, ¿eh? Buena cobertura. Con buena cobertura ahí con el gatito. Mira, está muy viejito. Aquí hay mucha tranquilidad, mírale. A ver dónde se. Mírale. ¿Dónde te vas a subir, chiquitín? Villa Nueva de Atienza. Aldea Nueva de Atienza, ¿eh? No pasa nada, esto lo cortamos luego en... Muy bonito. Bueno, chicos, ya estamos preparados. No nos falta nada. Tenemos las mochilas preparadas. La comida, ya tenemos todo listo. ¿Tu palo? Mi palito que me lo voy a llevar. Aquí tenemos un gatito negro. Sí, ven. Vamos. Sí. Miau, miau. ¿Pero por tu palo? Mételo por aquí. ¿Qué? Tu palo. Bueno, Luna, adiós. Adiós, Luna. Chao. Ve. Miau. ¿Qué? Es lo que quiere, caricia. Qué linda. Bueno, Luna.
Adiós, Luna. Pues vamos a explorar la zona, ¿vale? Porque no está señalizada la ruta. Así que vamos a investigar por dónde empezarla e irnos. Son unos 18 kilómetros. Y nada, a disfrutarlo. De las vistas bonitas y de este pueblo bonito. Le entra, mira mi amor, todo el sol a la ventana. Joder, me he cansado, ¿eh? Qué vistas más bonitas, de verdad. Se ve bien animado el pueblo, ¿eh? ¿Qué pasa, Luna? Qué bonito. Pues empezamos la ruta dejando atrás. Miradla, qué vista más bonita. Dejando atrás el pueblo. Hostia, qué susto. Mirad cómo queda. Qué bonito es, ¿eh? El pueblo, de verdad. Sí, es precioso. Rodeado de montaña, pinos. La verdad que es... Joder, que Guadalajara es encantadora. La gente aquí en el pueblo es muy agradable. Nos quedamos hablando con un señor que nos enseñó, bueno, nos dijo varias rutas para hacerlas. Una de ellas es para subir al Alto Rey. Qué muy bonito. Y mientras estábamos hablando con ellos, por ahí mismo, unos cuantos corzos, comiendo y subiendo. O sea que hoy es más probable ver animales, corzos y de todo. Así que nada, la verdad que las vistas son preciosas. Y el pueblo encantador. Y la gente maravillosa. Así que seguimos. Mirar cómo se ha congelado, ¿vale? Imagínate el frío que hace. Por ahí está el Alto Rey, que hay otra ruta que sube hasta arriba. También por aquí se puede llegar a la cueva del oso que fuimos la semana pasada. Y nada, ya os digo, la ruta no está señalizada, ¿vale? Tampoco está bien explicada, así que más o menos sería, pues eso, caminar un poco, explorar la zona, ver por dónde hay caminitos y disfrutar de las vistas, de los corzos y de todo lo que se rodea. Así que nada, chicos, seguimos y a disfrutar. Bueno, chicos, hemos subido por una pista forestal, ¿vale? Estamos dejando atrás el pueblo, por ahí, por arriba el Alto Rey, ¿vale? Y seguimos por esta pista para hacer la ruta, ¿vale? La que no está señalizada, que está sin rumbo. Así que nada, va a ser investigar un poquito y poco más. Aquí tenemos las vaquitas. Pastando. Un cuervo por ahí arriba volando. Mirarlas. Qué felices. Bueno,
Llevamos ya 3 horas caminando. Creo que nos perdimos porque no llegamos a ningún lugar. Esto es una de las cosas malas de las rutas, que no están señalizadas. Pero bueno, nos vamos a sentar aquí a comer algo, a descansar un poco y regresaremos. Regresaremos por la pista, ¿vale? Que está bien, o sea, está bien marcada. Y nada, ya veremos. Hemos acabado ya de comer, vamos a intentar llegar aquí a montaña, ¿vale? Ya que nos perdimos de la ruta y por lo menos aprovechar un poquito lo que nos queda de sol y seguimos. Bueno, pues mira, nos acaba de caer un poquito de granizo. Lo curioso es que está casi despejado, ¿vale? Solo por ahí hay una nube oscura, pero muy raro, ¿eh? Y cayó bastante. No sé si lo pudieron apreciar, pero ha caído bastante. Ahora, de hecho, está cayendo poco. Así que nada, nos acercamos un poquito más a la montaña. Vamos a echar un vistazo y luego ya regresamos hacia el pueblo, ya que no nos perdimos de la ruta y nos desviamos en algún momento. No la pudimos hacer hoy, pero bueno, vamos a regresar a este pueblo porque hay muchísimas rutas. Como hemos hablado con el señor que estaba en el pueblo, nos contó que hay unas 4 rutas bonitas que volveremos a hacerla, porque además las vistas son preciosas, rodeado de montaña. Es que Guadalajara es especial. Al final hemos tenido que regresar, por ahí está el pueblo, ¿vale? Porque como nos perdimos, no hemos llegado a ningún lugar, ¿vale? Entonces hemos decidido regresar. Y bueno, vamos a ir mirando dónde hemos podido fallar o dónde teníamos que haber cogido, para más o menos tener una idea. Volveré para hacer la otra ruta que nos dijo el señor, ¿vale? Que es una ruta muy popular, que la hacen, creo que son 4 pueblos en Romería, que sube por los pinares y sube hasta arriba, hasta el Alto Rey. Entonces la próxima será volver aquí a este pueblo encantador, que la verdad me gustó muchísimo, y hacer la otra ruta, que ya es un poquito más complicada, hay que subir hasta arriba. Y nada, ahora bajaremos al pueblo, tomaremos algo con el señor y nada. Os dejo con estas vistas preciosas. Bueno, chicos, más o menos estas son las vistas del anochecer del pueblo. Las chimeneas que están en algunas casas, ¿vale? Se está nublando un poquito, pero bueno, es bonito. Vale, es un pueblo moderno, o sea, no es un pueblo
muy antiguo. Por eso mismo seguro que se llama Aldea Nueva, ¿no? De ahí vendrá el nombre, ¿no? Porque es nueva, una aldea nueva. Me imagino yo. Hay una casa que se A ver, las casas son modernas, se ve desde luego. Pero lo más bonito que tiene el pueblo, os digo, la montaña, rodeada de montaña, de verdad, ¿eh? Es una preciosidad. Y la tranquilidad que hay. Vale, como os digo, es un pueblo no muy moderno, pero sí, sí es moderno. No es el típico pueblo de Guadalajara, que son las casas antiguas de piedra, de arquitectura negra, sino pues eso, se ve un pueblo muy, muy moderno. No es muy grande. Por ahí tenemos la iglesia, el ayuntamiento y tranquilidad, rodeado del bosque. Aquí está el consultorio del pueblo. Por ahí hemos dejado el coche en la carretera de salida del pueblo y nada, más o menos es eso el pueblo, no es muy grande. Aquí hay un horno de pan, no sé si funcionará, en la Plaza Mayor, me imagino que no. Aquí no sé, será una casa, algo, no sé. El humo de la chimenea y el olor a leña que enamora. Las vistas del Alto Rey, que está por ahí. Pues eso. Bueno chicos, voy a finalizar el vídeo. Os voy a enseñar una cosa curiosa que tiene el pueblo. Al lado de la fuente hay como tipo cabina, ¿vale? Que adentro hay un teléfono público. Así que os quería enseñar eso. Bueno, hasta aquí Vía Nueva de la Fuente. Hasta un próximo video. Bueno mi gente, hemos mirado el tiempo y ponía que a las 7, son las 6:30. A las 7, nieve. Y mirar cómo se ha puesto de oscuro, ¿eh? Mirar qué oscuro está para allá. O sea que desagradable. Así que nada, me voy a poner por aquí a grabar un timelapse. Y nada, mirar, ¿eh? Qué oscuro.